Bienvenidos a un nuevo programa de La Máquina de Asociar. En esta ocasión nos encontramos en una situación apenas diferente a lo que fueron nuestros encuentros anteriores, donde la máquina asociativa desplegaba sus reflexiones y sentidos mientras el mundo parecía continuar aparentemente en la misma dirección. Hoy en día estamos en un contexto donde las preguntas parecen abundar mucho más que las respuestas. Decidí entonces, personalmente, esta vez, acercarme yo a los arcanos del tarot para ver si ellos podían llegar a brindarme algún tipo de respuesta o de sentido a este contexto que estamos viviendo. Solo cuatro de ellos decidieron acercarse a mí, pero me propusieron algo distinto, que yo los encuentre. Entonces decidí hacer algo que hace mucho que no hacía, que es salir a caminar. A continuación les compartiré las reflexiones, ideas que surgieron en estos encuentros. El primer arcano en recibirme fue la papisa. La encontré sentada, observando por la ventana, el rostro cansado y avejentado. Le pregunté entonces cómo se sentía y me respondió que ella hace tiempo ya que no podía sentir por sí misma, ya que sus sentimientos correspondían a algo que la trascendía, que iba mucho más allá de su propia individualidad. Le pregunté también qué percibía desde lo lejos, desde esa ventana al exterior. El ser humano ha construido su propia burbuja, me decía ella, que lo ha aislado de su contexto y de su entorno. Pero no podemos olvidar el legado y la edificación de conocimiento, de cultura, y por sobre todas las cosas, el sendero que ha ido trazando peldaño a peldaño el ser humano, acercándose cada vez más a la divinidad. ¿Qué es el encierro?, le pregunté. En ese momento ella me miró fijamente a los ojos y me dijo: el encierro ahora se volvió tangible, pero el encierro siempre estuvo. A mi forma de ver, no hay mayor encierro que el olvido. Seguí caminando a ver con qué arcano me encontraría y llegué hasta un jardín bastante grande, obviamente lleno de muchas plantas diversas, y allí a lo lejos divisé una figura y me fui acercando. Cuando ya estaba a cierta distancia, no pude evitar reconocer que se trataba ni más ni menos que del arcano sin nombre. Tuve que superar miedos y prejuicios al ir acercándome hacia él, pero a medida que me iba aproximando me di cuenta que realmente él quería recibirme. Le hice la misma pregunta: ¿cómo se siente? Y él me dijo: yo hace tiempo que ya no siento. Y no porque sea insensible o no me importe, sino porque para mí hay una única verdad, y es el hecho de hacer. ¿Le encontrás un sentido a las cosas, al presente? Me dijo: yo creo que las personas buscan demasiado los sentidos. Y hay cosas que realmente ya no sirven ni expresarlas, tanto con palabras o con otros lenguajes. No sirven definirlas. ¿Qué pensás del encierro o de la reclusión? Él me dijo: bueno, hay muchos tipos de encierro. En general se piensa el encierro vinculado a los límites espaciales. Pero yo vivo un encierro que es mucho peor. Y es el encierro temporal. Yo estoy condenado a la eternidad. No perezco ni desaparezco. Por eso yo enseño lo que no puedo vivir, que es que las cosas tienen un fin. Mientras más y más las personas puedan asumir que nada es eterno, mucho mejor. Seguí caminando, en principio sin buscar nada, a ver a dónde me llevaba la propia caminata, y de repente de reojo veo a alguien colgado de un árbol, y efectivamente me encontré con el colgado, suspendido en un árbol en el medio de la ciudad, y me recibió a esta conversación boca abajo. ¿Cómo es ver las cosas de esa perspectiva?, le pregunté por fin a este arcano. Yo ya no sé, me dijo. No sé porque no recuerdo haber visto las cosas desde otro lugar. ¿Y ves algo desde allí?
Sí, la gente pasa, camina, hace sus cosas, lo mismo que siempre. ¿Qué pensás de la reclusión, del encierro? Es maravilloso, me dijo. Es buenísimo que la gente pueda frenar, que la gente pueda parar para reflexionar, para pensar, para ver todo lo que viene haciendo automáticamente y registrarlo. ¿Y vos creés que eso ayudaría a que las personas cambien, se transformen? Le pregunté. Eso yo ya no lo sé. Porque Porque me me parece a parece a mí mí que los cambios no suceden solamente por eventos exteriores. Pueden haber terremotos, guerras, crisis, pero si el ser humano no utiliza esos eventos exteriores para una transformación personal, posiblemente las cosas no cambien mucho. Y entonces, ¿cómo habría que hacer? Le digo yo. ¿Cuál sería la forma de generar realmente esa transformación? Ahí se rió. Me miró y se rió y me dijo, si hay algo que yo aprendí en todos estos años de ver las cosas de esta manera, es que nadie tiene la misma perspectiva. No hay una fórmula. Cada quien tiene su forma personal de transitar sus propios cambios. Continué caminando, entonces, a ver cuál sería el próximo arcano que me recibiese. Y de pronto algo me asustó detrás. Me di vuelta. Y aquí estaba, El loco, haciendo sus jugarretas y sus ¿qué trampas. tal, señor loco? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Primero que nada, me dijo, lo vengo siguiendo, caminando, y muy lindas todas sus conversaciones. Ah, usted estuvo ahí todo el tiempo, le digo al loco. Sí, claro. Bueno, una sorpresa, nunca lo había visto. ¿Cómo se siente usted? Como tú, me dijo. ¿Como yo? Sí. Como tú, como él, como ella, como todos. Yo siento lo que sienten todos. Ah, sí, wow. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Caminando? Solo eso. Sí, solo eso. Caminando y nada más. No hay mucho más que hacer. Bueno, señor, le voy a hacer la pregunta que le hago al resto de los arcanos. ¿Se siente encerrado o se ha sentido encerrado? ¿Cómo piensa el encierro? Ah, no, 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 no. Yo no estoy encerrado porque cuando siento el encierro yo corro. Corro. Esa es su solución, le digo. Correr. Sí, claro, yo corro, corro, corro a donde sea. Ni bien siento una pizca de encerramiento, yo corro. Y si se siente solo, pues correré solo. Y si se cansa, me sentiré cansado. Y si se angustia, me angustiaré. Y si se pierde, me perderé. Qué más lindo que perderse en la incertidumbre y seguir corriendo adentro de ella, me dice. Bueno, señor loco. Entonces, ¿tiene algún consejo o algo para decirle a las personas? Nah. No. Yo no doy consejos. Yo me divierto. Donde hay diversión, no hacen falta consejos. Sin embargo, le digo, me gustaría que usted me dé una respuesta, señor loco. ¿Cómo podemos salir, mejorar, trascender esta sensación de encierro que podemos llegar a sentir? Muy simple. Saliendo. Caminando. Caminando. Así sin más. Claro. Sin saber a dónde. Claro. ¿Quiere que caminemos ahora? Claro, por supuesto. Salgamos a caminar.